siguen aquí todavía? ¡Amén! ¿Cuántos siguen aquí todavía? ¡Amén! ¿Cuántos siguen aquí todavía? ¡Amén! Aleluya. Vaya buscando en su Biblia, en el libro de Ageo, capítulo 2, verso 5 en adelante. Libro de Ageo, capítulo 2, verso 5 en adelante. En nombre de Cristo. ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! Aleluya. Que Dios bendiga a la iglesia. ¡Amén! Que Dios bendiga a la iglesia. ¡Amén! Que Dios bendiga a la sociedad mixta. ¡Amén! Que Dios la bendiga a ella. ¡Amén! Aleluya. Me alegra, alabanza el nombre de Jesús. Ver esta sociedad mixta, ¿ven? También cansado de predicarle a los jóvenes, a Lama. Pero me gusta ver caballeros también unidos en este pleito, ¿ven? Hace siempre son contigo en las iglesias, pero hay un remanente que está aquí todavía de pie, ¿ven? Aleluya, que Dios le bendiga a ellos. Avanza el nombre de Jesús de Nazaret. Amo gloria a Dios por la hermana que me invitó a este lugar. Así a nuestro pastor por permitir esta oportunidad. Así están aquí predicando la palabra del Señor. Me acompaña mi compañero de ministerio, Yasmín Mateo, mis hermanos, y también un guerrero que siempre nos acompaña a las actividades de un rosario. Que Dios le bendiga a ellos. Amén. Que Dios le bendiga a ellos. Amén. Y de manera especial, que Dios bendiga a los amigos que están aquí adentro. Amén. Que Dios le bendiga a ellos. Amén. Ellos son muy importantes en los cultos de los evangélicos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Señor, Ageo capítulo 2, verso 5 en adelante, el que lo tenga me confirma con un amén. Amén. Leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Grande danza arriba, grande su nombre que pueda. Grande su nombre, grande su nombre que pueda adorar a Dios en esta hora. Padre, gracias, Dios eterno, grande gloria. Dios te pone en la mano para el asiento. Padre, te damos gloria esta noche, Dios te gloria, Dios te pone. Padre, esta noche te bendecimos, Dios. Padre, esta noche te damos la adoración. Padre, te pedimos que te pueda con poder. Padre, con la autoridad, rompa la cadena. Gloria a Jesús. Saca la cueva. Venga, venga, papá.
Comenzaron a reforzar
tiene que ser restaurada, que esto no puede quedarse como está ahora, dile que tiene que construir. El profeta que le dice así, me dijo Dios, Dios me dijo que esto hay que reconstruirlo, Dios me dijo que esto tiene que estar mejor, que como estaba una vez, Dios me dijo a mí, que esto tiene que arreglarse, que las cosas no pueden seguir como van, que esto no puede seguir como está marchando, que tiene que haber algo que se arregle, tiene que haber algo que marche mejor, tiene que haber algo que camine bien. Gloria a Dios. Le dijeron, no hay ánimo, el pueblo no quiere hacer nada, nadie quiere hacer nada, nadie quiere trabajar, nadie quiere manchacatoanay, nadie quiere moverse, a la gente ya no le preocupa, hay un grupito que te invita, si ven que yo pego un blog, es la dana de un blog, si ven que yo comienzo a barrer otro grupo barre, pero aquí si nadie hace nada, nadie hace nada, siempre tiene manchativa, siempre tiene que levantarse uno, porque si no se levanta uno, nadie va a hacer nada, nadie va a hacer nada. Entonces yo le digo, sean los primeros, comiencen ustedes, ustedes son los líderes, rey de Israel, quién son los sacerdotes, a los primeros que vengo a hablar, es a los líderes, avanza Dios, son ustedes los que deben comenzar, son ustedes los que tienen que dar gloria, poner para que lo demás vean, ¿saben? Hay gente que no se le cambia, no es porque son muy fuertes, es porque no entienden que si ellos se apartan, ellos no se van solos, hay otro remanente que se va con ellos, porque se han convertido en líderes, gente que manso, que actúan su vida, gente que seguido por otro, alguien está aquí todavía. Esto provocó a que la gente suba. Dios le dijo a través del profeta que lo sabe, porque ustedes trabajan y nunca se le ve dinero, sabe porque ustedes siembran y no les cosechan, sabe porque sus hijos siempre están enfermos, sabe porque el que trabaja por jornal, aleluya, cuando le toca tomar el jornal, se lo depositan en santo roto. Ustedes saben por qué, porque ustedes han descuidado la casa de Dios, porque ya la gloria de Dios no se ve. Esta gloria, esta casa fue construida por el hombre más rico de toda la historia, el hombre Salomón, el sabio, el proverbista, fue construido por él, hasta los inodoros del hombre eran de oro, avanza Dios, la gloria que tenía ese templo era de lejos, más bien sobresalía, pero cuando sigue, asomó la casa, asomó el templo, se llenó todo, dejando todo roto la gente, ya no veía gloria, porque cuando no hay gloria, no hay nada que buscar, avanza, que aguaya, gente le quiere subir al templo, ¿por qué? Porque cuando no hay presencia, cuando no hay gloria en un lugar, no hay nada que hacer ahí. Cuando no hay gloria, hay que meter mecanismos humanos. La gente se vuelve carnal, la gente se vuelve materialista, la gente se vuelve rutinario.
de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de esmeralda, de venino, de carbón, de oro y de zafiro. Estaba hecho el templo que hizo Salomón. Era algo sorprendente, pero ahora Dios dice: vayan al monte y traigan madera. Ahora esta casa va a ser de madera, porque ahora yo no quiero adorno, ¿sabes? Porque antes tenía mucho adorno, pero fue derribado. Ahora yo quiero algo que se vea tranquilito, pero que mi gloria esté ahí adentro. Ahora no intentamos sorprender, ahora no intentamos llamar atención. Ahora no importa el tamaño de la iglesia, lo que queremos es que el Dios grande esté ahí adentro. ¡Oh, gloria! Se puede estar dentro de esa casa. Y yo vine a decirte: mira, hay gente que desde hoy tiene que comenzar a subir, a arreglar algunas cosas. Porque yo vine a decirte algo. Por ejemplo, mira este templo está hermoso. Aquí cualquier actividad queda bien. Aquí cualquier gente puede venir. Aquí hay abanico por todas partes. Gloria a Dios. Esta iglesia está sumbre, pero hay algo. Avanza a Dios. Dios tiene que estar aquí para completar esto. Dios tiene que posar en esta casa para completar esto, porque ya no son las cuatro paredes. ¿Qué importa, Dios? Alguien dijo: ahora son ustedes el templo del Espíritu Santo. Mi su gloria está en ellos. Avanza. Escúchame con atención. Cristo dijo: tú me diste gloria, y la gloria que tú me diste a mí, yo se le daba a él. Nada más habla. Ahora la gloria no está en la casa. Ahora la gloria tiene que andar contigo. Ahora tú eres el templo que cuenta la gloria de Dios. Cuando tú llegas, si tú no adoras, Dios no se mueve. Porque Dios su vida, este con el corazón herido, este que dice no se puede creer en nadie, este que dice todo el mundo habla de mí, a mí me tienen en las cuatro esquinas. Yo cuando esa carta yo no me pago, yo cuando esa predica me voy de la iglesia, ¿sabe? Hay que subir al monte y retablar tu corazón. Me parece que no fue tu pastor, no.
en coro y la gente endemoniada va y me conducó. Si tú tienes la gloria, la gente endemoniada va a tener que caer al suelo y taparse los oídos. ¿Por qué no pasa? Porque hay gente que está herido, tiene hueco, que los demonios entran y salen cuando ellos quieren. Entonces, para que la gloria pueda ser valiosa, tú tienes que venir con más de ser de amor a Dios. Tienes que acudir a los médicos, tienes que acudir a los 11 porque perdiste la gloria.
sana, esa unción que liberta, esa mujer que bajaron aceite de la mano, era porque ella era en el templo, Dios mismo la unía, Dios mismo le ponía cabeza. Ahora, en vez de ponerse aceite, se está poniendo de rizado, levanta la mano y le dio la Yo lo que vine a decir al pueblo, nosotros dejamos que Dios vuelva a hablar.
que Dios vuelva a las iglesias, que Dios vuelva a los altares. Nosotros necesitamos que la gente, antes de buscar un brujo, piense en la iglesia. Nosotros necesitamos que la gente, antes de buscar el nombre de Dios, diga, andando en mi casa, en el evangélico que tiene, un Dios que salga, la danza viva, esa es la que más rica, esa es la que más emocionada.
gloria, lo que la gloria de Dios, la gloria que Dios le dio a su hijo. Él se le entregó a la iglesia, dijo mayores cosas, hará que en mi nombre la gente no me cree. Comencé a botar humo en la cabeza. Cuando la gente lo vio, yo mismo no lo creía. Mi compañero todo me lo decía, botas humo de la cabeza, botas humo de la espalda, botas humo de los brazos. Le digo, no lo creo, pero no lo he visto, déjame verlo. Un día alguien de San Cristóbal me grabó botando humo, lo subieron todo el mundo a las redes cuando lo vi. Yo le dije, verdaderamente ese soy yo. Alguien de oro que apareció, no sé, biológico, no sé. Alguien dijo, alguna que se tapa el frío y el caliente del cuerpo se liga con el cerebro y provoca una clase de cerebro. Yo no sé eso. A mí no me importa botar humo, a mí no me importa nada. Ayer me decía, yo estaba predicando y le dije, yo jugaba baloncesto. Y cuando yo jugaba baloncesto, gracias a Dios, yo corría de cancha a cancha, jugaba de noche en buen deportivo. ¿Por qué yo nunca entonces boté humo si eso es caliente? ¿Por qué, gloria? Un día, esa noche misma, se manifiesta un endemoniado y me habló y me dijo, maldito, se empanaron todos anoche. Le dije, ¿por qué se empanaron? Me dijeron, la gloria de mí estaba sobre tu cabeza. Le dije, ¿cómo así? Y me dijo, no lo recuerdes, ese humo que botaba era la gloria de tu Dios que estaba sobre tu cabeza. ¡Ay, soy! Caliente, aleluya, posa sobre mi cabeza y comienza a botar una clase de vapor. Él me dijo, el demonio, lo natural es natural y lo espiritual es espiritual. Él me dijo, cada vez que hay una señal sobrenatural en una iglesia, en un cuerpo o en una persona, es porque hay gente incrédula y tu Dios tiene que hacer algo sobrenatural para que si no traiga la palabra, crean a la evidencia. Levanta la mano y ahora. Hay que estar lo contrario a todo, René. Necesitamos nosotros saber que el Dios que nos llamó no es un muñeco. Tiene poder, Belón, saca y avanzó. Ayer me pasó algo que aconteció. Mientras estaba en el cuarto de oración, algo aconteció. Me desperté asustado. Es primera vez que me sueño reprendiendo un demonio. Y que un demonio me da miedo. Cuando yo lo asusté y lo reprendí, salieron muchos. Gloria a Dios. Cuando yo reprendí ese que se manifestó, yo predicando en una campaña. Aleluya, él se embaló corriendo. Y vino como con 10 sombras que estaban con él. Y la sombra andaba y decía, él no está solo. Ustedes creen que alza, caiga, mansoquía. Ustedes creen que este mundo espiritual es su juego, me dijo ese demonio. Pero ahora no vamos a pelear solo. Ahora si ustedes quieren pelear, no vamos a reforzar. Si ustedes dependen uno, prepárense a reprender y avanzar. A no me atrás. Y yo no entiendo que el santo, yo no me perdí. Y le dije, Dios que te llamo, puede con usted. Está a punto de saber por qué Dios me llamó.
Santa Cabrera, la luna de la no me permita que se mueva nadie más. No me permita que se me vaya. Déjame esos jóvenes quietos, tan medio débiles, tan orando poco, tan medio rebelde, por déjalo quieto. Es mejor que ellos vengan aquí y un día Dios lo agarre y lo quebrante. Déjamelo tranquilo ahí. Es que no más aquí, man. No está fácil esto, mira. Aún los mansos, aún la gente espiritual no puede llorar. Aún la gente de Dios tiene lucha para hacer guerra espiritual. Déjame los jóvenes ahí que están rodeados por culebra. Hay nido demoníaco, mansa. Hay nido bolsa. Hay nido moviéndose de culebra, haciéndole la guerra para derribarle. Pero hasta hoy no eso, vamos a reconstruir. Construir, restaurar, como el que quiera renovar,
lo que tú eres. Ellos cuando vinieron a amenazarme, si no lo tienen esto, lo vamos a quemar todo. Y yo tenía, yo nunca sé de guerra, yo no sé de batalla, yo nunca he sabido esto, yo lo que soy es copero, yo no te puedo la uva, a ver si no te envenenar el jugo, a ver si no te envenenar la comida, a ver si no te envenenar, yo no sé de guerra, quiero matar una espada a mi escudo, pero no puedo amedrentarme ni al diablo. Si él te viene para casa, me ya también me le espanto. Cuando comía bonita, digo, si no lo tienen esto, lo acabamos. Inmediatamente le dije algo para que él crea que yo soy guapo y sepa que aquí nadie está relajando de mano. Yo le dije, ¿de cuánto adorme tu vida? Yo he sido un hombre que cuando tiene una misión por delante, da vuelta hacia atrás. Si yo dije que voy a construir esto, nada más la muerte puede tenerme. Ahí todavía se llevó un mensaje claro y dijo, bueno, a esta gente nadie lo va a detener. Si no es que lo matan, o sea que hay que venir dispuesto a matarlo. Entonces le dije a mi hermano, tanto que hemos desafiado al diablo, tanto que hemos desafiado a esta gente, tenemos que prepararnos. Aquí nadie sabe de guerra, cuando han peleado, mándenle la mano, traigan el palo, traigan palo, traigan algo. Ustedes van a estar construyendo, no se quiten la ropa a nadie. Nadie se está bañando el cuero, nadie vuelve el cuero, porque estamos en guerra. Cuando estamos en construcción, nadie vuelve el cuero, manda la mano, cuando estamos en construcción, nadie se acuerda sin ropa. Solamente quítense la ropa y se van a bañar. Uno se baña y otro ya se muere. Levanta la mano y apaga. Con una mano pega el ladrillo
y con otra mano Hamshatima, tenga la espada en la mano. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Construye, restaura, pero sigue peleando. No te lo detenga, no te lo detenga de que haber vestiduras, no te lo detenga de que haber mensajes, no te lo detenga, sigue peleando y sigue arreglando lo que está mal, sigue lo que estás haciendo, pero no te detenga. Tienes que construir con una mano y con otra mano pelear, porque hay gente que deja de hacer una para hacer lo otro. No, hasta que seguir lo que tú estás haciendo. A mí me gusta como tú marchaste, arrestaba lo que tienes que restaurar, pero sigue marchando. A mí me gusta alaba a Dios y por grande me canto. Vamos a meter ese corazón para seguir peleando. Hay que seguir tirando el mensaje. En lo que restauramos a esa muchacha hay que seguir. En lo que arreglamos la falda hay que seguir viniendo. Gloria a Dios. No se puede tener los cultos de que arreglemos la falda. No, no, los cultos van a seguir. Vamos a pelear con una mano y con otra. Vamos a arreglar. Ay, 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 ay. Aquí está que robar a Dios con la vida. Tenemos que hacerlo de una u otra forma. Para sacar al chimoso hay que seguir atacando la chimosería. Pero vamos a seguir construyendo. Vamos a seguir edificando para sacar la contienda. No que nos vamos a meter en ayuno y vamos a dejar de hacer, de seguir haciendo lo que está provocando contienda. No, vamos a seguir predicando, vamos a seguir atacando, pero vamos a ir tratando de sacar esa contienda, esa división, ese de mi Dios, ese de contado, ese de su triste. Levanta la mano y adora a Dios y puede. Con una espada en la mano, vamos a subir al monte. Vamos a traer madera con esta mano y con la espada desenvainada. Porque no nos vamos a quedar como si no sabemos pelear. Por algo lo llaman de la tribu de Judá. ¿Usted no ha escuchado que hay un león que ruge a favor de Judá? ¿Cuánto han escuchado eso? ¿Sabe por qué era? Era porque cuando Judá salía a la batalla, cuando ellos salían gritando, los enemigos escuchaban y decían: ven acá, esta gente viene para una guerra, viene para un pan. Porque cuando ellos gritaban era como leones que se escuchaban que iban a la batalla. Hay gente que cuando tú adoras se pone guapo, bruto, que cuando tú adoras le molesta la cuña. Levanta la mano y adora a Dios.
cuando hacemos el llamado, se van a la iglesia y me dejan a mí con los amigos. Hay que restaurarte. Tú eres que tienes, no es la iglesia, que tiene el problema, eres tú, que tú eres el templo de Dios. Tú eres que eres tú que tienes que restaurarte para ganar gloria. Cuando se llaman los amigos, la iglesia debería estar ahí, poniéndole la mano todo el mundo, reprendiendo al diablo. Si acaso yo no tengo autoridad, que caiga con la tuya, levanta la mano y adórale. A su nombre. Todos los pastores, cuando tienen actividad en su iglesia, no se van antes que se acabe. Pero cuando caen una iglesia invitada, le dan el pitico a los miembros. Dios mío. Y se lo llevan. Pero en tu iglesia tú no lo llevas. Se acaba la 12 tu coche y tú no te lo llevas. Cuando tengo autoridad, tiene que llevarte, tiene que restaurarte, tiene que restaurarte. Tiene que restaurarte. Gloria al nombre de Jesús. Esa música me toca, después te toca salir para afuera, beber para allá y hablar y hacer chicha, eso tiene que restaurarlo. La casa de Dios no está en madera, para esta sino para ella misma. Esa tiene trabajo. Nada más vienen y tocan y después se dan. Yo no estaba en cada vigilia por lo que hacían mucho. Llegaban a las 11, se cantaban, se aprendían, a las 12 se iba todo el mundo. A las 12 iba todo el mundo de la vigilia y dejaban un Cristo. Y el coordinador le entregaba el predicador a las 5 de la mañana. Después estaba todo el mundo vuelto a coro para que el predicador haga algo y la gente todo el mundo durmiendo. Ahora bien, si fue. Tenemos sociedad de damas, tenemos culto de damas, tenemos culto de caballeros, tenemos culto de alabanza a Dios los domingos, culto juveniles, pero no tenemos culto de oración. Porque cuando hay oración, hay vacación para los hermanos. Los hermanos no vienen. Cuando hay oración, los hombres lo cogen para estudiar en la universidad. Tienen que coger la materia de la guarda de filosofía. No, ese mismo día que hay oración en la iglesia, la solera tiene que hacer la gente en la zona blanca porque el supervisor lo recibió. Ese día los caballeros llegaron muy cansados del trabajo y no pueden ir a la iglesia. Para los cultos de la mamá vienen todos, no hay materia ese día. Ese día no hay zona franca. Ese día no hay nada. Lo que pasa es que no le gusta la nación. Son como Pedro, que hablan demasiado, pero hablan poco. Por eso fallan de la primera tentación del vino. Por eso, desde que le hablan duro, salen espada. Por eso el alcalde le presenta una excusa. Tiene como devolverle todavía. Hay que restaurar eso a Pedro. Había que restaurarle a Pedro. Había que enseñarle. A Pedro había que enseñarle que era lo que la cosa. Mientras Pedro no se restauró, andaba con un puñal. Después que se restauró, Cristo le dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. A su nombre. A su nombre. Esto tiene que llegar hasta hoy. Tiene que llegar hasta hoy. Ven. Esa vestidura que levanta la fornicación hasta hoy, esa ropa ceñida en hombres y varones. Hay hombres que en la marcha yo lo veía y decía: ¿cómo que están levantando esos pies? Me imagino que no le circula sangre porque están más apretaditos como el arbol. Levanta la mano de la señora. No sé cómo lo levanta de hambre. Vamos con el pantalón de nuevo, vaya y comprate de nuevo y hágalo así, casa ancha, que aunque usted sea grande no se le que no se le marque nada. Levanta la mano y llama a Dios si puede. Con el trasero marcado, Cristo lo sigue contigo para que nadie le desee. Que cuando tú pases el altar, antes de la gente verle algún cuerpo, alguna línea marcada, que primeramente vea a Dios. Eso va a traer Dios y eso va a traer el demonio. Después, cuando alguien pase el altar, lo primero que van a ver son sus atributos. Va a despertar la carne y la cosa de la carne piensa en cosas de la carne. Por eso nosotros tenemos que presentar a Dios en nuestra vestidura, en nuestro hablar, en nuestro caminar. Santidad por dentro, santidad por fuera, santidad en la mente, santidad en el corazón, santidad en la boca, santidad en los pies. Antes de que nadie dice nada a ti. Eso va a traer gloria. Vamos a dejar esto aquí porque se me están poniendo guapo y aparte de gracias. Padre, tu nombre, bendiga tu nombre en esta hora. Quiero orar por la guerrera que me invitó, quiero que pase este lugar. Aquí me socó, la pastor Kianza. Padre, gracias. A los amigos no se me vayan, que voy a hacer una oración por ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Quieta su mano sobre esta guerrera, Padre, gracias. Ana Masoto. Padre, gracias, la damos a talla. Padre, gracias, está en tus manos, te pido que rompan las cadenas, que se pudran los yugos. Está en tus manos, todo levantamiento, toda guerra, toda persecución se ha cancelado. Hacemos guerra, lo que está y no se ve, estamos viendo todo levantamiento, todo ataque de las tinieblas, sea derribado, sea neutralizado.
por el poder de la palabra. Escucha palabra de Dios que me trajo a este lugar. Así, así dice el Señor. Séntate en vos, esplomí, rebondemos, andamos. A cada amor rebondes, escale. Todo para obrar para bien. Te rebondemos, esclana, amada. Si yo soy tu Dios, todo obra para bien. Te rebondemos, aquí. Si yo soy tu protector, el que te ayuda. Te rebondemos, aquí. Todo va a seguir bien. Te rebondemos, como. Solamente fuerza. Te la probosa. Y sé valiente todo el tiempo. Te la rebondemos. Porque en tu casa soy yo que estoy. Te rebondemos. Lo que pasa es que a veces. Te rebondemos. Hay cosas grandes. Te rebondemos. Dios está contigo cada día. Cada minuto de tu vida. Él se mueve dentro de tu vida. Todo lo que es tuyo. Todo lo que te pertenece a ti. Jehová lo sabe. Jehová sabe todo lo que te quebranta. Jehová sabe toda tu alegría y tu tristeza. Él está pendiente todavía. Él sabe cuáles son. Todo. Lo que te quebranta de corazón. Necesito de ti que siga adelante cada día sin mirar atrás, que siga adelante cada minuto y que siga guerreando, aunque se levante lo que se levante. Yo estoy contigo todavía. Soy tu Dios, el que te sostiene, el que cuida tu vida, el que cuida tu casa, el que te dirige. Soy tu Dios, soy dale fuerza, rompe la cadena. Ahora multiplica la fuerza. Damos callanzo. Por el poder de la palabra, restaura ahora, Dios. Aleluya. Por el poder de la palabra, aleluya. Dios te premia, no estás manso aquí. No sé qué hiciste que movió a Dios. Anda manso aquí. Pero me dijo Dios que te entrega un regalo. Ando a tanso aquí. Y lo entrega en tus manos para que lo reciba. Cuánta manso. Evento tan Sofía, ese hay un presente de Dios para ti. Toma, saca la mochila. ¡Aleluya! Tienda su mano sobre él. Amado a Juan, en el sentai, así me dijo Dios. Escuche con atención palabra del Eterno. Así dice Dios que me trajo a este lugar. Estratando David, ya trata por los que están a morir, estratando. Solo yo necesito que tú camines conmigo, ¿viste? Solamente yo necesito, Jehová, que tú me ayudes y me sustentes. Cada minuto de mi vida, yo solamente te pido que me mantenga firme, que me mantenga de pie en toda situación de mi vida. Es lo único que yo te pido, Dios, que tú me mantengas con vida, que tú me mantengas firme para seguir estos caminos que tú en el principio me enseñaste. Lo que tú digas se hace y lo que tú mandes así se establece. Todo lo que tú dijiste aquí se va a hacer. Todo lo que tú estableciste en nuestro corazón, solamente ayúdanos a seguirte fiel, a serte fiel hasta la muerte, a serte fiel hasta que tú vengas. Solamente necesitamos que tú no hables cada día, que tú no dirijas cada día, que tú abres el mar rojo por donde vamos a cruzar cada minuto, que tú hagas conforme a tu voluntad nuestra vida, que nosotros podemos caminar en seco, que nosotros podemos hacer el bien y sin mirar aquí. Solamente tú, solamente tú, Jehová, puedes hacer las cosas.
levanto mis ojos. Y a mi Padre, gracias a Dios. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Ya no vamos, quiero hacer esta oración por los amigos. Todo el que es cristiano, quiero que pase a este lugar. Vamos a hacer una oración por usted. No para que se convierta esa decisión que dio usted. Simplemente para orar por usted. Amén. Quiero que algunos hermanos se acerquen. Porque vamos a orar por ellos. Todo el que no sea cristiano tiene la oportunidad ahora de pasar. Y vamos a hablar por usted. Llamando a Antonio. Puta y Antonio, tosaya en la falta. Santo es el Señor. Él debe ser algún otro amigo. Que pase. Gloria a Dios. Abashai. Son patosha y Antonio. Gloria a Jesús. Ocú, Dawan, Sotayan. Y todos los que están en las puertas. Que pase. Vamos a hablar por ellos. De verdad. Quiero que los hermanos con las cuarteles se pongan cerca de ellos. Para que me ayuden a clamar. Tiene cinco que no son cristianos, pues vamos a clamar por ellos. Tiene hija que no son cristianos, vamos a clamar por ellos. La batalla actual. Paso, total, sal. Aleluya. Total, sal. ¿Sabe? ¿Sabe que me dijo de guerrera? Que se fueron los hermanos. Aleluya. Y ellos quieren que la luna apostelase a primero. Fecha mayor. Ellos que no se fueron los hermanos, por lo menos los amigos están aquí. Están pasando más. ¿Entendiendo lo que estamos hablando? Hay que restaurar esas cosas. Hay que agrietar. Griete todo, cierre todo, que tú llegues hasta ahora. A pasar, a tú. O repíteme la pasada, ya que sea. Que como sea. Que verdad, que endrogado. Tráigalo, que sea como sea, vamos a por ellos. Amazon, puede haber uno de Dios ahí. Puede haber uno que sabe el Eterno ahí. Puede haber una del Señor ahí. Puede haber un pastor, puede haber un evangelista. Pueden estar ahí, amacaya. Y hay que llamarlo para saber cuáles son. La Biblia dice, cada día se añaden los que han de ser salvos. Hay que llamarlo para saber. Vamos ahí. Mira mis hermanos, ¿ustedes que están alrededor de ellos? Mira a ver si no se me queda nadie, ¿ah? Te conoce, no importa señales, lo que se ponga guapo, salve de la vida obligada y lo pasen para allá, todo lo que es. Bendito sea el nombre de Jesús. Le voy a pedir algo. Quiero que ustedes clamen por ellos, como si fueran sus hijos, su esposa, sus esposos. Clamen por ellos. Háganlo de todo corazón. Dios me dijo a mí que cada día se añaden lo que han de ser salvos. Y yo quiero buscar a esas personas donde quiera que estén. Que Dios liberte, que Dios cambie, que Dios transforme. Que Dios salve a alguien esta noche. Cierren sus ojos, los llamen para orar. Y eso voy a hacer. A ti, Saúl. No te oigo evangélico. Dios te gloria en el poder de autoridad. Haga todo esta canto tu Shalom. Pato atai, santo ay. Santo que estoy, te apago, le gocen. Adelante, yo soy aquí. Tú atacaste el rebosayanzo. Ahora presento a estos amigos que están aquí. Ahora mis manos se prenden en candel. Ese fuego que quema, ese fuego que consume. Padre, manos de fuego ahora. Con el poder de la palabra, que queme los demonios. Que nos saque de los cuerpos que están ocultos ahora. Con el poder, por fire. Con el poder de la palabra, no van soy. Ahora, Dios mío, clamo por liberación. No te oigo, evangélico. Clamo por liberación. Ahora se rompe la cadena. Avergüenza al diablo. Reprendo ahora como ataque la tiniebla. Con el espíritu, no, ahora se ha cancelado. Reprendiendo al diablo, salva Dios mío. Ahora, Dios mío, manos de fuego. Ahora, Dios mío, reprendiendo al diablo, salva el Señor. Ahora declaro liberación. Todo lo que no estoy se da. Todo lo que no estoy se le cae. Recordando el Cristo resucitado por el poder de la palabra, salvo Dios mío, la salva ahora. Como el que no previene de que se ha alejado, reprendo al diablo en esta hora. Quiero dar el gonzalo a temer en el nombre de Jesús. Digno que suelten los cuerpos, tengo al diablo que suelte la vida ahora. Por el poder de la palabra, toca la vida, todavía arrebátala para tu rey. Hoy soy alto, patuato, patuva, soy pay, a nombre de Dios, dale y ahora. Se van los que no a Dios, se van los que no a Dios. Cae por tierra los que no a Dios. Se van los diablos, se van los demonios. Todo lo que no a Dios se alejó. El buen contigo está sanado. Ahora, 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 por el poder de la palabra, Dios. Santa Claire, su pacto, por Dios, por favor.
Quiero preguntarte esto, ¿te gustaría recibir a Cristo esta noche
como tu Señor y tu Salvador. Únete hoy a nosotros. ¿No lo quieres? Dios te bendiga mucho. Eso era todo. ¿Usted le gustaría recibir a Cristo esta noche como su Señor y su Salvador? Recíbale hoy. ¿No lo quiere? Dios le bendiga. Eso es sencillo. ¿A usted le gustaría esta noche unirse a nosotros? ¿Sabe? Aplauda a Dios por ella. Me pasa. Y voy a seguir. En el nombre de Jesús. Alabanza a Cristo. Hey, joven. Al joven. No te vayas, mejor déjame preguntarte. Ah, no lo tienes, déjame que se vaya ya. Dale, ábrame el espacio. Bueno, no estamos obligando aquí. Esto es una pregunta. ¿Te quieres ir también? Ah, pues déjame preguntarte para que responda conforme a tu voluntad. ¿Quieres a Cristo esta noche? No, ya, ahora puedes ir. ¿Te ves? Por lo menos la oración te dura algo. Sí, después, después que yo acabe, le voy a decir algo a usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya usted, jovencito, reciba a Jesús hoy. Únase a nosotros hoy. No tome el camino de ellos. Cristo está cerca. Sálvese usted. Venga. Nombre de Jesús. Salve su vida para que Dios lo use y lo salve y lo inscriba en su libro. Tabasakima. Hágalo usted hoy. Venga, complete. Sí. Aplauda a Dios por ese gancho. Dios hoy te extiende su mano. Eres importante para mí. No quiero ministrar, ¿sabes? Pero hay palabras sobre tu rostro. Tú estás aquí actuando. Eres importante para Dios. Muy importante. La masa activa. Tú estás en canto. Y tú salas. Pero te actúa. Quiero extenderte mis brazos. Porque Cristo me dijo: representa a los tuyos como los míos. Mi Dios hoy te extiende sus manos. Y tú, payanza. Para que vengas a Él. Esta decisión, nada más. ¿Cuánto quieren esa voluntad de Cristo? Tabita Yanso. Hoy estoy en casa de mi puerta del cielo. Tú estás en la puerta del cielo. Para que entres y te unas a nosotros. Quiero darte al Señor esta noche. Peleas con eso que tengo mente ahora. Y recibe. No niegues a Dios su presencia. Él tomó 2 minutos de su tiempo para hablarte. Sacó un rato de su eterna gloria para hablarte a ti, porque eres importante para él. Pero esa decisión es tuya. Si yo pudiera tomarla, te convirtiera ahora mismo rápido, pero no puedo tomarla por ti. Es tuya. Me gustaría recibir a Cristo. No lo quiero, te bendigo. A usted, mi líder, quiero darle a Jesús hoy. Sabe, usted se parece un poco a nosotros. Ya sabe, se parece, tiene algo que lo hace parecer un poco a nosotros. Usted debería recibir a Jesús hoy. Lamento que viole la norma, ya me respondiste que no. Nadie sabe, la Biblia dice, cuando tú lo veas cerca, fórzalo a entrar. Ahí cabe un chico, eso, fórzalo a entrar. Porque se parece, ¿parece sí o no? Sí, no soy yo, usted también lo ve. Te pareces a nosotros, guerrero. Nosotros estamos buscando, tú me escuchaste, lo que se parecen a nosotros. ¿Tú crees que esos buenos se parecen? Se parecen. Por eso están viniendo y se parecen. Entonces, ¿tú por qué te quedas? Deberías entrar, pero sin presión. Te pregunto una última vez: ¿te gustaría recibir a Jesús? Ahora no, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Vamos a darte a Jesús, guerrero. Sí, aplauda a Dios por esa guerrera. Ven, acaba de estar con de Jesús. Aleluya. Vamos a darte a Jesús, ¿verdad? No lo quieres. ¿Por qué no? ¿Te quedas? Está bien. Vete a cansar. Y tú se te puedo estar. Tapira entosa. La tuya. Planes escritos feos para ella. Reprendo, diablo, en nombre de Jesús. Vamos a darte a Jesús a ti. No lo quieres tampoco. Ah, Dios te bendiga. No lo quieres, Dios te bendiga. Usted, guerrera, hágalo usted, salga de ese grupo. Si ella no lo quiere, acéptelo usted. No lo quiere tampoco. Dios le bendiga, pueden irse si no quieren a Cristo. Ustedes, a los que le preguntaron. ¿Y usted, guerrerita, se une? Sí, la palabra de Dios puede estar guerrera. Siempre es el Señor. Y usted, le gustaría esta noche recibir a Cristo. No lo quiere. Ella ni me dejó terminar, ella no lo quiere. Está bien. ¿Y usted, guerrero? No lo quiere, Dios te bendiga, puede decirte.
Santo es el Señor. Usted, jovencita, míreme. ¿Quiere recibir a Jesús esta noche? Hágalo usted hoy. Venga, pase. Dios la llama. Recíbalo ahora. Mira, ya esas cuatro dijeron que no. Son del coro. Esas son las chicas del campo. Recíbele tú. Nombre de Jesús. Salva tu vida hoy. Entrégasela al Señor. Yo le hago el llamado a ustedes jóvenes, porque yo me convertí joven también. Quiero que Dios lo agarre, así como me agarró a mí. Venga, él, nombre de Jesús. Sí. ¿Cuánto la quieren para Cristo esa niña? Amén. Ven a él. Aplauda a Dios por ella. Aplauda a Dios por ella. Y usted, viene a él. Aplauda a Dios por ella también. Y usted viene. Venga, también aplauda por él. Hasta la plaza, se le aplauda a Dios por ella. Y usted quiere a Cristo. Venga también. Y usted lo quiere. Venga también. Usted lo quiere. Dios. A su nombre. Y usted lo quiere. Venga. Y usted lo quiere. Venga. Usted también lo quiere. Venga, y nos están aplaudiendo. Usted la pega en su mitad. ¿Qué pasa usted, verdad? A su nombre. Que no sabe cómo dirá el llamado a él. Ah, este muchacho que ustedes ven aquí, me predica las escrituras, día tras día embrujándome como el diablo. Se convirtió a los 9 años. ¿Sabe por qué la mandé a aplaudir, Guerrera? Porque cuando yo me convertí, nadie me aplaudió. Es porque yo era un muchachito, no me aplaudí. Entonces, ¿qué tiene que...? ¡Apláudame por eso, Juan Guerrero! Yo me convertí en 9 años, pero si yo no me hubiera convertido, yo tengo 22 años. Ahora yo hubiera podido ser cualquier cosa, atracador, delincuente, cualquier cosa hubiera podido ser. Pero Dios me agarró temprano, y esos demonios que agarran a esos muchachos a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, a los 14 y a los 15, que esos muchachos de 15 años endemoniados, mire, para sacar a ese diablo hay que tener a Dios adentro. Y nosotros lo agarramos así, ¿eh? Y rescatamos guerreras como ella, como ella, como ella, así, ¿eh? Entonces es una victoria, se lo vamos a arrebatar, ¿eh? Ustedes están a tiempo todavía de recibir a Jesús. ¿Sabe? El tiempo se agota y ustedes no están buenas. Cristo sí está más bueno que ustedes. Nosotros se lo damos porque ustedes lo necesitan. Si alguno de ustedes se decide a recibir a Jesús, salga del grupo y conviértase. Ustedes, si Cristo viene, también se pierden y aguantan candela y se quema y se las lleva el diablo. Aunque tengan mamá y tengan papá, papá no va a pelear con el diablo, ni mamá tampoco. Pues se lo tenemos ahí. El llamado está abierto para usted. Si alguna todavía quiere recibir a Jesús, puede hacerlo ahora. Tiene 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ellas no quieren a Jesús. Cierren sus ojos. Miren qué ustedes van a hacer. Van a repetir esta palabra duro, que se escuche. Quiero que lo escuche Dios y también el diablo. Y estos hermanos que están aquí, quiero que lo escuchen. Repitan esto: Señor Jesús, esta noche yo confieso con mi boca que tú eres el Señor. Y lo creo en mi corazón. Ayúdame a serte fiel, a agradarte, a no dejarte nunca. Yo te recibo desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédense ahí, vamos a orar por ustedes. Padre, gracias. Están en tus manos, están en tus manos, Dios, están en tus manos. Yo, Padre, te pido que todo espíritu que puede atormentar, hacer guerra a estas jovencitas, estos jóvenes, sea derribado, sea cancelado. Ellos confesaron y yo lo escuché que tú eres el Señor. Por eso nada puede hacer guerra ni represalia contra ellos. Padre, márcalos, señálalos. Lo pongo en tus manos, porque no he visto nada que de tu mano se pierda. Están en tus manos, guárdales a ellos. Escógeles, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda a Dios por ello. Vengan mañana a la iglesia, se me sientan por ahí y quédense firmes hasta que Cristo venga. Dios le bendiga. Amén.
Denle en el nombre de esa guerrera, venga, que vamos a orar por ustedes. Eso es para meterle en ayuno ahí, alabarse al nombre de Jesús y a ver si dale un par de bizcochitos. Levante su mano, vamos a entregar esta parte. Padre, gracias. Padre, te doy gracias, Dios mío, predicado tu palabra. Dame fuerza a esta profesionalista, Dios, a los líderes, fortalece a los pastores, al pastor Manalo. Fortalece a estos guerreros que están uniformados, la sociedad mixta de caballeros y damas. Dámele fuerza a los que permanecen aquí. Dámele fuerza a los nuevos convertidos, a cada uno de mis hermanos, Dios. Padre, que mañana tú te muevas con más gloria. Padre, con más poder. Hoy, Dios mío, Padre, traemos madera. Mañana revienta este lugar. Utiliza ese mensajero o mensajera de una manera especial. Padre, que aún los ancianos corran, que aún las ancianas duelen. Padre, que aún los jóvenes reciban. Padre, que hablen en lengua, que corran, Dios. Por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Aplauda fuerte al Señor la persona que continúa.